Muy buenas a todos, amigos, amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos en un juego independiente que mandaron para que lo probaran. Estamos en Arcade Tycoon, un juego, bueno, de gestionar tu propio arcade. Algo que me parece bastante interesante, bastante curioso. Este juego fue lanzado hace un par de años, pero ahora el 26 de enero creo que fue lanzado para Switch. Y hicieron una gran actualización para Steam. Así que bueno, por eso me dieron la key para que lo probara y me pareció interesante hacerlo. Ya que, bueno, siempre me ha gustado todo el tema de lo retro. Y bueno, gestionar tu propio arcade puede ser algo interesante. Además, me solían gustar bastante los juegos Tycoon. Hace rato no juego ninguno por tema de tiempo, porque todo esto, bueno, gestionar lleva su tiempo y hay que tomárselo con calma. Pero de pequeño jugaba mucho tipo de juegos de este estilo, ¿no? Como los de El Zoológico, Parque de Atracciones y varios más. Bueno, vamos a comenzar sin más vueltas y a ver qué tal nos va. Tutorial, su garage. Desbloquea calle robot, desbloquea objetos decorativos, sin estrella, alquiler gratis. Muy pequeño, tu ciudad natal. Esto empieza aquí. Bueno, básicamente vamos a empezar por lo que podemos porque no tengo más. Decorar las paredes y el suelo. Construir tres arcades. Valor KD por 10.000. Bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Realmente no he probado nada. Y ya me lo logro, o sea, abrir tu primer arcade. O sea, ¿así? Arcade. Ahí está. Hey, wow, soy yo, tu perro Rex. Siempre podía hablar, pero no te preocupes por eso ahora, wow. Abramos tu primer sala de juegos. Por ahora, sin embargo, tendremos que informarnos con tu garage. Wow, es mucho más espacioso ahora que se limpió toda esa basura, así que comencemos. Wow. Empecemos por movernos. Bueno, con las teclas nos movemos. Wow, gran trabajo. Ahora intentemos acercar y bueno, el zoom. Está. Presiona para abrir menú de construir. Aquí puedes comprar todo tipo de cosas, desde atracciones para que disfruten tus clientes hasta amenidades y decoraciones para ayudarte a aumentar tu atractivo en el parque. Perdón, en el parque no, en el arcade. Estoy pensando en el de parque de atracciones. Primero compremos una máquina de fichas. Utiliza el botón IQ para navegar en las pestañas amenidades. Bien, selecciona la máquina de fichas. Bueno, lo hacemos así, lo ponemos. ¿Lo puedo girar? Ah, sí. Bueno, tampoco creo que aumenta muchas cosas y como meterlo acá. Oh, buen trabajo. Las máquinas de fichas permiten a los clientes comprar tokens para usar en tu arcade. A continuación, démosle un lugar donde gastar las fichas. Utiliza, bueno, para abrir el menú. Fíjase atracciones y retro. Máquina. Bestia, secuestro, carmesí, cora. Bueno, vamos a poner, no sé, la más barata. Están todo igual casi, así que bueno, vamos con bestia. Por bloqueado, compra tu primera máquina de arcade. Oh, perfecto. Para que los clientes puedan usarlos. Estar encendidos. Para hacer eso, coloque el cursor sobre ello y pulse botón para abrir su panel de información. Este panel muestra los detalles de la máquina, de cualquier administración, coste de dificultad y más. Bueno. Incluso puede actualizar su clasificación de máquina. Por ahora, no voy usando y para activar interruptor de alimentación. Ahí está, activamos. Excelente, ahora enciende el encendido para la otra máquina también. El mantenimiento de cada máquina arcade disminuye con cada uso. Las máquinas con calificaciones más bajas se agotan mucho más rápido. Mientras que las máquinas completamente agotadas se estropearán y explotarán. Jolín, esto me pasaba en el de parque ese. Puedes llamar a un especialista para que arregle máquinas rotas. Para hacer esto, selecciona la opción rojo llamada. Ah, mira. En el dial de reparación. Tras reparación se regulará según el valor de la máquina. Cuando las máquinas explotan, puede electrocutar a los clientes, haciendo que se sientan infelices. La satisfacción del cliente es importante si deseas ejecutar un arcade exitoso. ¡Wow! Te puede ocurrir un meltdown si no tienes suficiente energía para encender la máquina. Abramos el menú de vista general. Uf, aquí puedo ver tu creación de arcade. Saldo, costo de alquiler, identificación actual y valor. Muchos datos, muchos datos. Saldo en efectivo, valor arcade, préstamos, máquinas, cajeros. Sí. Saldo, costo de alquiler, identificación. Bueno. Continúe y compre 50 adicionales. Usa botones para la cantidad.
Ah, bueno. Ah, claro, o sea. Ya tengo la potencia. Mira. Excelente, debería tener mucho poder ahora. El cuadro anterior muestra su potencia total, así como la energía restante y un desglose de su uso. El poder también se muestra en el HUD. Es importante mantener al tanto del poder para evitar meltdowns que puedan provocar máquinas rotas y apagados. Las máquinas rotas también pueden ser reparadas por técnicos. Ellos las mantendrán y arreglarán por un salario mensual. Pero primero necesitarás una sala de personal para que tengan un lugar donde descansar. Ahora el menú construir varios dentro de la pestaña de amenidades, selecciones sala de personal. Varios. Ahora el menú de construir. Ah, sí. Tenemos aquí sala de personal. Acá no tengo. Impresionante. Puedes acceder a la sala de personal desde la vista general. Selecciona, bueno, contratar. Jason Smith, nivel 3. Toma nota de su coste de contratación, salario, estadística y ventaja inicial. Habilidad. Qué rápido. Ese es muy caro. Este es baratito, mira. Sí, me gusta este baratito, mira. ¿Cómo lo compro? Selecciona el técnico de la lista y colóquele con. Ah, de hecho, antes sí, lo arrastramos. El baratito nos llamó. Falta este colega que ha contratado a su primer miembro personal. Abramos su panel de detalles. Moviendo el cursor sobre sobre él y presionamos clic derecho. Con el tiempo, los miembros de experiencia ganarán experiencia. Con el tiempo, esto les otorgará un punto de promoción que podrán gastar en sus perks o mejorar sus stats. Bien. También puedes ver información del cliente como esta. Espera, así es. Wow, casi lo olvidé. Clientes, wow. Necesitamos salir acá. Déjanos, presiona. Tres. A los dos al mismo tiempo. Abierto. Perfecto, wow. Ahora los clientes pueden ingresar a tu arcade y jugar en tus máquinas. Bueno, tus máquinas. Felicidad, poca. Excelente. En esta vista puedes ver resumen de sus gastos y sus pensamientos. Esto puede ayudar a indicar lo que sus clientes piensan de su arcade. Sí que es una porquería el arcade porque apenas haya una máquina. Mantengan contentos a sus clientes, satisfaciendo sus necesidades y pensamientos. Esto es clave para ejecutar un arcade con éxito. Estoy diciendo jugar en los recreativos. O jugar, acá tenés. Los clientes necesitan acceso a baños, comida y bebida, así como a diferentes arcades, por así decirlo. Compremos esto desde amenidades. Tiene un montón de cosas esto. Vendedor latas. Sí. Un botón de lata. Comida. Máquina de alimentos. Bien. Y un baño. Está todo acá, todo pegado porque no tenemos espacio. Excelente. Ahora que los clientes tienen acceso a la comida y la bebida, se quedarán aquí más tiempo. Sin embargo, también pueden dejar carga basura en su arcade. No queremos eso, wow. La acumulación de basura puede afectar el valor de limpieza de su arcade a peal. La herramienta recogedora de basura es excelente para tirar la basura. Accede usando al movimiento hacia la derecha. Esta herramienta es muy útil para recoger basura, pero quizá quiera considerar colocar bins o contratar personal, ya que recoger las manos es agotador. El nuevo radar contiene una selección de herramientas para ayudarte a administrar tu arcade. La herramienta del modo de apelación es muy útil. Esta vez usemos Alt y avancemos hacia arriba. Esto muestra el valor de apelación actual de cada mosaico de tu arcade. Los mosaicos rojos indican valores negativos, mientras que los mosaicos verdes indican valores positivos. Estamos en rojo. También podrás ver cada una de las categorías que componen el valor. Para deshabilitar o volver a habilitar, simplemente presione Alt. Los clientes que se encuentran en su arcade poco atractivo afectarán a su creación de arcade. Puede ver esto en la pestaña analítica. Shift y luego abajo. Esto muestra tu clasificación, tendencias y reputación generales. Y marketing, sin embargo, está bloqueado en las pestañas de investigación. Utiliza para investigar las pestañas de investigación. Puedo gastar estrellas aquí para desbloquear mejoras que te ayudarán a administrar tu arcade de manera más eficiente. Cada investigación requiere tiempo para completarse. Licencia alimentaria. Creo que estaría bien, ¿no? ¿Tengo estrellas? No sé, lo veo, porque tengo el programación.
La gente genera estrellas cuando jueguen en las máquinas. Esto muestra la parte superior derecha, encima de tu efectivo. Hablando de tu efectivo, pasemos a la pestaña de finanzas. Solo soy un perro, así que no entiendo realmente cómo funcionan las finanzas. Wow, sin embargo, si quieres saber exactamente cuánto gana tu arcade, este lugar es para hacerlo. Gastos, muchos. Ingresos, nada. Si estás quedando sin efectivo, puedes soltar un préstamo aquí. Los préstamos se bloquean al completar cada trofeo de objetivo en el nivel. Pero para varios dirigirte a la pestaña objetivos. Decorar las paredes y el suelo, construir tres arcades. Bien. El progreso de tus objetivos se encuentra a la izquierda. A la derecha puedes ir a contratos que proporcionan recompensas a finalizar. Hacer una pelea llena de 20 veces, hacer una pelea llena de 10 veces. A mantener presionado Shift se mostrará el lover. En esta vista puedes usar QB para cambiar rápidamente la velocidad del juego. Ver tus objetivos e incluso consultar las tendencias actuales. Esto es lo básico, wow. El resto depende de usted. Asegúrese de mantener a sus clientes contentos y satisfechos. Wow, wow, buena suerte. Dios mío, muchas cosas. Ah, con esto cambiamos de velocidad. Bien. A ver si me acuerdo de todo lo que me dijo. La verdad que yo estoy ahí. A ver, lo entiendo a grandes rasgos, pero bueno. Plata, objetivos sin cerrar. Objetos sin cerrar. A ver, vamos a abrir esto y lo encendemos. Ahí tienen, chicos. Arcade de pato. Ah, este baño está en... El baño necesita electricidad. Vender. Joder. Es genial ver las estrellas que tengo, pero no veo porque tengo el programa de grabación, o sea que me tapa ahí justo. Una tendencia única. Las máquinas son la nueva tendencia de moda. Consulta la ventana de analítica para ver qué máquinas arcade están en tendencia actualmente. Ya no sé ni cómo es la máquina de analítica, no me pidan tantas cosas. Analítica, ahí está. ¿Dónde están las tendencias? Objetivos. Por las paredes. Esta es la verificación, cajero automático. Me espanta el cajero automático. Bueno. Están subiendo los ingresos. Maldita. Aquí donde... Ah. Me decía, bienvenido a la sala personal. Aquí donde descansan tus empleados. Este consejo ayuda a tu persona a relajarse y recuperarse de un largo día en la sala de máquinas. Ah. Bueno, ya se lo compramos. La persona del juego casi ayuda a animar a la sala personal, proporcionando el entrenamiento que tanto necesitan. Tendrá comida en cuestión de momento. Mejorar la regulación del hambre. Está bien. Está mal. Vamos a meter ahí más prisa. Vamos a construir más cosas. Decoraciones. ¿No puedo girar esto? Porque seguramente haya pintado las paredes de este lado, pero no del otro lado. ¿Qué ataque es este? Bueno. Bueno. ¿Cuánto cuesta? No lo que voy a pensar, porque estoy mirando ahí. Me están dejando el piso hecho un desastre. Decía es bronce. Si quería hacer esto ya que estaba. Vamos a dejar poner velocidad normal. Y con que era el... Ahí está. Arreglando la máquina. No me dejan en el piso. ¿Ese satisfecho? ¿Qué te falta, vos? Bueno, no está en este satisfecho. Bien. Tengo como tres mensajes, a ver qué me pasa. A
Habría una máquina. Una de las máquinas se ha estropeado. Asegúrate de que tiene suficientes mecánicos para ocuparte de mantener todas tus máquinas reactivas en funcionamiento. Uno de sus clientes acaba de perder los nervios y ha empezado a quitarse con sus máquinas. Que la seguridad de los escolte fuera antes de que cause daño. Fuera alcance. Un cliente está intentando encontrar el camino hacia secuestro 1, pero no puede alcanzarlo. Asegúrate de que existe una ruta válida o es posible que no pueda realizar sus tareas. ¿Qué? ¿Cómo secuestro 1? ¿Qué me estás hablando? Ahora no entiendo nada. La tenía de... cajero automático. Ah, acá hay un cajero automático también. Ahí tenés. Vamos a darle energía. Espero no pasarme de watts, porque ni siquiera me he fijado. Analítica, investigación. Resumen. Sí, nos sobra bastante energía. No sé si tendría que contratar a alguien empieza. Más barato que tenés. Este por 500. Ahí está, limpia. Y el 1 por 300, sí. Ahí tenés. Qué precio de dinero, ¿no? Pero vamos a meter a un Frankenstein ahí. Un euro se ha desbordado debido a una nueva obstrucción. Este reducirá la capacidad hasta que el limpiador haya limpiado. Ostras. El colegio local cierra por ocasiones. Se ha enviado a un grupo que de sus hijos a las salas de juegos como recompensa. Las máquinas son en la tendencia. Bueno. Construir atracciones. No sé cuántas estrellas tengo. Me encantaría una forma de verlas. Creo que es 50 y algo. A ver. Bueno, poco a poco sube esto. Comprate 5 contratos para ganar una moneda de contrato que te... compra una estación de premios. ¿Qué es esto? Gasta 50.000 dólares. ¿Qué pasa hoy así? Compra 5 objetos fotos. Ah, no activa ninguno. Una estación de premios, no sé qué es. Pero me llegó. 5 objetos o fotos. Yo voy a comprar. Bueno. Objetos, fotos. Una foto de un hombre aquí. Mira qué bonito que queda acá. Un crane acá arriba este. Y objetos. No, como que el cactus queda súper mal acá. Hago una llama amarilla aquí. ¿Por qué una llama acá en medio de la nada? Una lápida. Bueno, está todo esqueleto. Vamos, me gusta, me gusta. Demasiado caro. Pues claro, yo me voy y... O sea, ni miro el precio. Ostras, esto está muy grande. Parece que esto va a dar un par de estrellitas y ya está. Está teniendo peligrosa falta de liquidez. Les sugiero gracientemente que pida un préstamo o que venda alguna máquina o que deje marchar a algunos de sus empleados. Ahorita en contacto, asegúrate de recoger tu recompensa en la venta de contratos. Bien. Sí, ya se lo estoy haciendo fatal. No se lo sé. Ahora creo que comienza. Comprar una estación de premios. No sé qué es eso. Finanzas. 5.000 al 5%, tomar préstamo 25.000 al 10%. Préstamo Donald Corp. Obtenido al completar el objetivo oro. Estoy perdiendo dinero, ¿verdad? Estoy perdiendo más de lo que gano. A ver. Piso, fotos. No. Caminidades, no. Cajero automático, baño, comida, contenedores. Varios. ¿Qué es varios? Sala personal. Estación de premios. Ostras, pero. ¿Dónde meto esto? Si lo quiero construir. No puedo construir esto acá.
100 pide 10.000. No, esto no puedo. Eso sí, vamos a una pelea por aquí. Para que la gente deje de tirarme cosas por todo lado. Ahí tenemos el rango de la pobreza, ¿eh? Curioso. No, no, no estamos en pérdida, ¿eh? No estamos en pérdida. Ahí se ve que estamos subiendo dinero. Vamos, vamos, sube, queda, sube, sube. Ahí está guardándose el tomate de gente. Sí, sí, el contable me... Uy. Nos venimos pique, nos venimos pique. ¿Ingreso? ¿No ingreso por ficha? ¿Cómo que no? Bueno, 100%. Estrellación. Ahora tenemos 92 estrellas. Le subimos un pelín el precio. Sí, sí, ya nada de baratito, no, no, no. ¿Cómo que beneficios menos? Ah, claro. Estoy viéndolo más. Jolín. Lo más barato de lo que me cuesta, o sea, no hay beneficio por... por la comida. Vamos a bajar un poco esto. Esto no tiene precio, por supuesto. Solamente para... Vamos a actualizarlo. Furioso. Pues siempre se me fatal estos juegos, ¿verdad? O sea, a mí me gustan, pero... suelo ser bastante... malo para esto. El grado de 49% no está mal. Objetivos. Bueno, poco a poco estamos subiendo esto. ¿Vender 20 máquinas? Dios mío. Mate felicidad por 50%. Sí, utilizar 10 máquinas a una impecable. Hasta... bueno, esto puedo. A ver, lo que estaría bien es... venir aquí y... pero qué vendedores de comida. Bien. Y ponerle ese agua así. ¿Me alcanza para mejorar? Me voy a ir a pique, ¿eh? Pago de lotería. ¿Qué pasó? Sus habituales números de la lotería finalmente aparecieron. Proporcionando una situación bajo en su efectivo. Se ha agregado 5.000 a su cuenta. He tenido suerte y me han pagado. Solamente me está yendo tan mal que me dijeron: mira, te regalamos plata porque si no, no haces nada. A ver, vista general. ¿Dónde decía la felicidad? No sé. Ha completado la administración de licencia alimentaria. Sí, ¿y ahora? ¿De qué me sirve la licencia alimentaria? Voy a contratar... resúmenes. Bien.
Bien. Están felices. Tomando la fuga, Stephen Bob. Un poco de decoración ayudaría mucho a este lugar. Bueno, si está decorado un poco. ¿Cuánto crees que decore? Decoraciones, piso, objetos, amenidades, atracciones, amenidades. Comida. Ah. Claro, compré. He mejorado esto de comida. Pero. Claro, no me entra nada. Oh, no, máquina de chicle. ¿Cómo puedo comprar? Ahí te lo vendo más caro, así pasa con. Bien. A ver, los objetivos no hicimos, ¿no? Mantén tu felicidad. Ah. Mi felicidad no está. Mi felicidad está. Esto, creo que, ¿no? Tarjeta de felicidad. Son de cuatro precios activos adquiribles. No sé, ahora mismo no es que me sirva mucho. Bien, vamos a comprar mejora de máquina. Me parten que es que pasa el mes. Baloneto de 7900, no está mal. Acá me dice Sala de Estrella, que ya que la versión no lo puedo ver. Acá sí lo veo mejor. Bueno, está así, no. Justamente ahí tengo un numerito de grabación. Está mal. Cuando llegue a 50 voy a mejorar también la otra máquina arcade, ya que estamos. Ah, mira, con 55 me. Me alcanza para los dos. A lo mejor así, a nivel 3. Objetivos. Y probablemente como que, bueno, estación de premios se va. 1000 estrellas. A ver, son una locura los objetivos, ¿eh? Son para otros niveles porque acá mismo. No, no, o sea, no, no. No, 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 no es para nosotros. Pero queda 100 estrellas. Por cada 10.000. Jueguen, compren. Un relámpago. Un rayo de la tormenta cercana a golpear una sesión de su sala de juegos, provocando una pequeña subida de tensión. Uy, uy, uy. Bueno, un inodoro desbordado. ¿Qué tal la tensión? Está bien, está bien. A ver, creo que tengo que llegar a. Valor de arcade. Valor de arcade es 3600. 3684. Ya este pide bastante. Claro, a la gente le gusta este porque lo ha mejorado a tope, ¿no? Este me alcanza. Ponele, y si ahora hago así. Pero lo que es 3900. Bien, cuanto más cosas tenga, más sube el valor de cada, así que. El cuero lo compré, ¿no? El carro de sí es el que no tengo. Claro, acá. Necesito estrellas para desbloquearlos también. Necesitamos. Estrellas para todo. Vamos a encenderlo, a ver cuánto nos subió la. Aparece que has tenido un mal año. Supongo que volveré cuando ganes un poco más de dinero. Beneficio total año menos 5.000. Impuesto 5% total año cero. No hago más que perder dinero, ¿no? Me está diciendo eso, básicamente. Pero bueno, el mercado está subiendo, que es lo importante, que es lo que queremos. Creo, ¿no?
para tener todos los objetivos. Emplear 9 técnicos es una locura. Despedir a 2 funcionarios. Ahora, lo que podría hacer aquí es... Ah, había una de vaciar la pebrera. A ver... Hasta 80 estrellas para desbloquear, pero si... No puedo. ¿Cómo las gasto? Ah... Mira, ya lo puedo construir. Vamos. La verdad que tenemos un arcade súper chiquito. Y quería mostrar uno más grande, pero me parece que no va a ser el caso. Dado que, a ver... Está costando el subir el tema del valor arcade. Bien. Y bueno, así gestionamos el arcade poco a poco. Ya más o menos, bueno, las mecánicas de juego ya las han visto. Es un poco eso, ¿no? Nada más que, bueno, a ver, a medida que vas teniendo más lugar y más... Efecto de desarrollo bajando. Yo miro el personal Nigel Dance ha pasado por un mal momento recientemente. Debido a ello, ha desarrollado el efecto de aprendizaje lento. Vale. A ver. Los puntos disponibles. Ah, 50. Bueno, contraer más. 50. 50 clientes, básicamente. Lo bloqueado. Un punto de habilidad. Agregar un beneficio. Traje más rápido. Habilidad. La capacidad de transportarse cuando se mueve. Robocop. No, no está mal. Aprendizaje lento. Lo cambiamos por... hacer dieta. Y tenemos para otro punto. Ah, le podemos subir tanto las stats como eso. No está mal. Tenemos 2 puntos disponibles. Perfecto, tenemos... Todo mejorado. Nuestro dinero... Bueno, no está mal. ¿Qué tal para el dinero? Ah, ¿no? Vamos a mejorar esto a tope. No sé si podrá este pobre... No sé si podrá solo, me refiero. Pero tampoco puedo hacer mucho más. La vida de vendedores no son geniales. Conseguir mejores cosas, pero no me entran acá en este arcade. Espero no explote nada. Bueno, esto va a ser mejoras. A ver, estamos mejorando el arcade de tope y se nota que aumenta nuestra felicidad, por ejemplo. Y también debería aumentar el valor arcade. Bueno, ahora está en 5400, no está mal. Esto no lo mejoramos casi nada, así que vamos a mejorarlo. No, tanto no. Acá. Bien.
sean 54, no está mal. Estamos muy felices. Estamos pobres, pero somos felices. Espera 5 funcionarios. Emplear 9 técnicos. Es que es una locura. Vamos a quitar esto y... comprar 5 objetos o fotos. Bueno, eso sí lo puedo hacer. Decoraciones, vamos a poner más fotos, por ejemplo. Por aquí. Completo un contrato. Con esto, bueno, completado. Bien, me dan estrellas y un poco de dinero. Bien. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es agarrar así. Vendemos. Un descanso. Para repetir el calor, ha golpeado la zona local provocando un aumento de clientes. Compran bebidas para mantenerse hidratados. Bien. He hecho eso para que tiren cosas. Entonces yo hago así, así y así. Se van a su tendencia. Tranquilo, tranquilo, yo me encargo. Con él estamos haciendo este contrato, ya que estamos. Bueno, está mal. Déjame limpiarme, vos máquina. Te podría despedir realmente, pero como ya ha mejorado y tal, no quiero despedirla. Si no, lo hubiera despedido. Ha explotado, genial. ¿Necesitaría otro técnico? No creo. Sí, lo sé. ¿Tienen cosas? Yo quiero que tienen cosas. Bueno, a ver. No se puede mejorar algún arcade. Aseo. Vamos a mejorar esto. No te la ficha, le ponemos más caro los costes. Esto así. Se vienen los aumentos, chicos. Se vienen los aumentos. Lo siento. Pero esto es así. Necesitamos dinerito. Eso sí, bastante pesada la misión de limpiar 50 cosas. Lleva 32%, o sea, ni siquiera la mitad. Vamos a ir juntando cositas y viendo cómo sube esto. Eso sí, tengo unas cuantas estrellas. Y a mí eso se rompe como nada. Estará muy mal. Si no tuviera que activarlo, porque no. Bien, mucha basura por juntar. Es bien para mí en este caso porque. Se me prendió fuego, pero ¿qué pasa a la gente? Necesito otra etapa. Miren, chicos, entiendo que quieren comprar ficha, pero no para tanto. A ver, vamos a construir otra máquina de token porque ¿qué está pasando? Amenidades. Máquina de ficha, esta no la rompan, porfa.
¿Qué tramos de potencia? Bueno, sirve, todavía sirve. No sé si estamos como muy, muy apretados aquí, ¿no? Pero ¿qué sangre se rompe nada? Ahora comprar otra, ¿qué onda? Estrización. Ahí está, ya tienen una máquina. Tener a 100 clientes. Claro, que se está llenando esto. Un alienígena, ¿qué pasó? ¡No, no! ¡Alien! ¿Un alien se está llevando a mis clientes? Un visitante de otro mundo ha llegado a tu sala de juegos y no vienen en son de paz. Planean poner micrófonos en alguna de sus máquinas, pero repélelas. Repárelas o sus clientes llevarán un susto. ¿Cuánto? ¿Alien? ¿Hasta lo alguien no ataca? Olin. Necesito más técnicos. Necesito más técnicos. Contratar. 600, no. Muy caro. ¿Hay uno baratito? Bueno, vos que sos. No tengo 600. Soy así, de Tristón. Me están destrozando. Se me ha ido toda la gente. Y yo aquí intentando hacer el contrato este que me tiene. Dios mío, no lo completo más. ¿Cuánto falta? Bueno, 90%, ahí estamos ahí nomás. Sí, la fricción bajó muchísimo. Por supuesto. Y sigue bajando. Porque sigue bajando mi dinerito. Me mandó la completa, ya está. Lo que sí podría hacer es volver a construir la papelera. No estaría mal. Porque la verdad que es un tema. Mira nuestras finanzas ahí, suben, bajan. Estoy con un préstamo, Préstamo que sale. Gastar 25.000 es mucho. Esto ni casualidad. A ver, actualización actual. Opciones. A ver, dificultad. Muy fácil. Y tres fichas, te cuento. Tres fichas, pero te lo pongo muy fácil, mira. Aunque veas que soy buena gente. Se me dieron todos los clientes. Creo que lo he puesto muy caro, ¿verdad? Vamos a dejarlo en fácil entonces.
Esta es la interrupción de este. Tormenta, genial, así me explota algo. Ahora me queda esta mía, 7800, poco a poco va subiendo. Analítica. Completa inversión para marketing. Vamos a probar esto. Un par de cositas aquí para que. Equipo de marketing. Bien. Es perdido otro año. No pasa nada, no pasa nada. Pasé a 60. Bien. Bajar un poco el precio este. Vamos a comprar esto. Y esto. Qué poca gente, ¿eh? Dios mío. Atención completa. Vamos a ver qué es eso del marketing. ¿20% en las bebidas? No. Ponme un arcade. Si no tuviera tanta hambre, no pagaría tanto por un snack en la máquina de los alimentos. Poca versión ayudaría. Está muy caro los alimentos, ¿verdad? Trabajo ahí. Ahí está. Ahí te parece. Sí, la verdad es que están muy caros. Pero mejor. Hagamos por marketing. Nuestro, bueno, está en 8000, no es nada malo. No sé si aguantaremos. ¿No me alcanza ahora? No. Bien. Como ha caído mi arcade. Está Tristón. Decoraciones. ¿En este momento? ¿Por qué plátano azul es tan caro? Uy, Dios. A ver. Le ponemos uno. Bueno, de una influencia de nuevos clientes, su promoción de marketing ya ha finalizado. ¿Qué más tienen para decirme? No puedo permitir jugar en ninguna máquina. La cuerda de plátano es demasiado larga. Está bien, le bajo las fichas. Bajo todo a uno. Se lo pongo un poco más fácil. A ver qué quieren. Un poco de decoración ayudaría. Un poco de decoración ayudaría.
Dios, ¿pero qué más creen que les decore? Si no tengo ni dinero. A ver, me mando una planta acá. ¿Qué más que eso? No puedo poner. Ahí está la decoración. La reputación está muy baja. Proporción de acero a tipo de máquinas actualmente de tendencia a aumentar su índice de velocidad de bloquear. Anterior, actual, retro, único. A ver. Máquinas. Buen costo, pero poca disponibilidad. Tengo que subir la dificultad y esto, a ver. Son las máquinas. Tiene mayor disponibilidad y el coste está bien. Subimos esto. Con lo cual las máquinas siguen aumentando la disponibilidad, pero el costo sigue estando bien. Aumenta la popularidad. Mira qué importante es ver esto. Y esta de fase la dejamos aquí a esto y esto. Claro, el problema es que hacer fácil. Claro, está mucho tiempo jugando. La cross. Vamos con esta muerte. Estamos a tope. Este va a ser difícil. Lo actualizamos. Dos veces. Decimos que ya estamos ahí. Bueno, casi uno queda del 50%, no está mal. 9790 estamos. Estamos sin más de los objetivos, ¿no? A ver. ¿Puedo mejorar? No. Ah, pero si saco otro préstamo. Estoy en la ruina. Ahora, desbloqueado sin estrellas. Felicidades. Objetivos completados. Felicidades, se han completado los objetivos de este nivel. Correcto, esto es lo que buscaba, básicamente. Una vez que completas los objetivos, puedes alquilar un nuevo lugar. Me ha costado bastante, pero completarlos, ¿eh? Vamos a entrar solamente para verlo. Pero soy bastante malo para esto. Auto sabe. Nuevo ahorro. Y bueno, verán, es un poquito más grande. No llega a ser la locura, pero es un poco más grande, ¿no? Y así, bueno, cada arcade va aumentando el tamaño. Y tenés que aprender a gestionarlo. A ver, es un juego tycoon, es de gestión. Te tiene que gustar este tipo de cosas. No es para todo público. Pero bueno, a mí me parece entretenido si, bueno, si tenés ganas de jugar algo de esto, ¿no? Es para momentos concretos o para público concreto. Pero es interesante lo que ofrece dentro de lo que es. Me he perdido un poco realmente porque al final son muchas cosas y tenés que entrar como en el tema de los datos y ver qué tenés que hacer y ver cómo funciona cada cosa, el tema de los costes. Y bueno, al final, al ser mi primera vez jugándolo y querer mostrárselo a todos ustedes, pues no me siento tratando en algunas cosas y al final me pierdo algunas otras. Realmente lo he hecho fatal en esa primera zona. Lo que más que nada quería era completar el objetivo principal. Y quería completar los contactos también, ya que estaban. Cosa que no pude. Por ejemplo, quería completar esto. Hacerme una moneda dorada, que no sé para qué es. Ah, sí, para comprarme arcades únicos. ¿Dónde están los arcades únicos? No lo sé.
Por lo visto. Ah, el pinball, o sea, hay muchas máquinas, ¿no? Ostras. Y bueno, esto es para ir a lo largo, ¿no? O sea, para jugar de largos. Tenés mil y pico estrellas. Bueno, estos son únicos. Claro, una moneda dorada es que te dan este arcade que es todo chetado, ¿no? Mira. Está bueno, está bueno. Y bueno, básicamente así funciona el juego. Espero hayan disfrutado de estas primeras impresiones y que bueno, ya saben, si les interesa el juego, les dejaré el enlace del juego en la descripción. Hasta acá llega este video, les mando un gran saludo a todos, muchas gracias por estar ahí, hasta otra. Cuídense.